bienvenidos a Zona de Juego. Este es un programa pensado especialmente para los amantes de la realidad virtual, de las emociones fuertes y del universo de los videojuegos en general. Casi 30 minutos de desparrame total para que alucines con el pasatiempo del siglo XXI. Bueno, la mecánica del juego es bastante sencilla, así que sin más, vamos a centrarnos en el juego y a medida que vayamos avanzando, ya os iré explicando cómo son las reglas aquí en Zona de Juego. Pues bueno, ya tenemos en posición de ataque a nuestros dos equipos de gladiadores cibernéticos para la tarde de hoy. ¡Vamos a la emoción! Muy bien, muy bien, muy bien. Equipo amarillo, Jaime y Daniel, ¿cómo estáis? Muy bien. Equipo rojo, Alberto y Víctor, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está? Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya cómo vienen hoy. A ver, Jaime, ¿qué? ¿Te gusta estudiar mucho qué? Sí. ¿El qué? Las naturales, me gustan mucho las naturales. ¿Así alguna asignatura en particular? Sí, las naturales. ¿Naturales? Ah, naturales ya por sí. Ah, yo, fíjate, mi ignorancia se evidencia. Muy bien, ¿qué edad tienes? 11 años. 11 años. ¿Y en qué curso estás? En sexto de GB. En sexto, muy bien. ¿Y tú, mi querido amigo Daniel, en qué curso estás tú? En sexto. ¿Y qué edad tienes? 11. 11 años. ¿Y tú qué especialidad tienes en esta vida? Me gusta... Las naturales me gustan. También no, me seas copión. Venga, algo más te gustará en esta vida. El baloncesto. ¡El baloncesto! Muy bien, a ver qué altura tienes. A ver, déjame verte un pie. Muy bien, está bien, creo que sí, serás buen jugador. Muy bien, equipo rojo. Vamos, un poco de emoción, por favor. Por favor. Equipo rojo. Alberto y Víctor. Alberto, ¿qué edad tienes? 12. 12 años. Sí. ¿En qué curso estás? En sexto. En sexto, muy bien. A ver, ¿a qué te gustaría dedicarte de mayor? Botánico. ¿Cómo? Botánico. Ajá. O naturalista. Ah, muy bien. Me parece eso que está muy bien. Y Víctor, tengo entendido que te va lo de ser guardia forestal. Sí. ¿Sí? Me gusta la naturaleza y eso. ¿Cómo que no? ¿Que no te oigo? Que me gusta la naturaleza. Ah, muy bien. ¿Y qué edad tienes, men? 11 años. 11 años. ¿En qué curso estás? En sexto. En sexto. ¿Vas mucho al bosque o no? Sí. Sí, o sea que no. Vaya guardia forestal que vas a ser tú. Muy bien, pues ya conocemos mejor a nuestros dos equipos. Así que ha llegado la hora ya de la verdad. Dos de vosotros os vais a enfrentar en una primera confrontación ante esta videopantalla. Así que venid corriendo rápidamente para acá. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Vamos, eso está. Muy bien, muy bien. Ponte por aquí, por favor. Por aquí. No. ¿Cómo estáis? Pero de cara a las cámaras, claro. No vais a dar la espalda al público que nos está viendo ahora, ¿no? Muy bien. Ok, patrulla antivirus. El objetivo de esta primera confrontación es determinar el turno para el primer asalto del programa. Como he dicho antes, estamos aquí ante patrulla antivirus. Vuestra misión es penetrar dentro de un organismo humano contaminado por virus malignos de procedencia extraterrestre. ¿De acuerdo? Tenéis 30 segundos para destruir todos los virus que podáis y quien destruye más virus al cabo de esos 30 segundos se habrá llevado 25 puntos y el control inicial de Benito para su equipo. Así que ponedos en los mandos, que la animación se prepare, que os veo un poco dormidillos, y listos, preparados, ¡ya! Vamos a ver, 25 se inicia el equipo amarillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver esos virus, hay que llamarse a esos virus. Ahí las moléculas se escapan. Mira, mira, hay un supervirus. 100 puntos para el equipo amarillo, el equipo rojo aún sin iniciarse. Daros prisa, chicos. Veamos, vamos, vamos, vamos. 30 segundos. Ahí está, muy bien, ahí está. Eso, necesitáis un pequeño empujón, equipo rojo. Pero vamos, os tendréis que dar prisa porque solo quedan 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2, 1, 0. Y el ganador es el equipo amarillo. ¡Hola! All right. Bien, pues ya estamos preparados para comenzar el primer asalto de hoy. Muy bien, ahora vamos a jugar dentro de una aventura gráfica protagonizada por Benito, el más intrépido de los aventureros. Bajo las casillas de esta aventura se encuentran premios, preguntas, pruebas visuales, videoretos y enemigos de Benito. Tened cuidado cuando os topéis con un enemigo de Benito porque el control del mismo pasará inmediatamente al equipo contrario.
Recordad que en este primer asalto cada acierto se premia con 25 puntos. Podéis mover a Benito en todas las direcciones menos en diagonal. Y recordad también que al final de los dos asaltos, quien tenga más puntos en su marcador habrá ganado la oportunidad de entrar dentro de la zona de juego. ¡El auténtico universo de los videojuegos! Así que sin más, Greta, por favor, dinos, ¿dónde se va Benito hoy? En el programa de hoy, Benito se va a la cueva pirata. Vuestro amigo ya se ha puesto el traje de buzo para buscar el tesoro entre los restos de un galeón español. Sed muy precavidos porque estos son los dominios del Tibu Machaca, el tiburón martillo más peligroso del océano. El equipo que sea capaz de llevar a Benito a la meta ganará 50 puntos. ¡Adelante, Benji! Gracias, Greta. Muchas gracias. Muy bien, pues ya habéis visto, hoy nos toca ir a un galeón hundido. En fin, equipo amarillo, habéis ganado en la primera confrontación, por lo tanto tenéis el control inicial de Benito. Decidme, chicos, por favor, ¿dónde queréis que vaya Benito? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Benito, vete a la derecha. ¡Alien Vision! Muy bien. No me preguntéis cómo, pero hemos conseguido meter en el cerebro de un alienígena una cámara de vídeo. Así es como él ve nuestro mundo cotidiano. El primero que crea adivinar el acto o la acción cotidiana que está viendo nuestro amigo alienígena, que pulse el zumbador. Si acierta, pues se llevará 25 puntos y el control de Benito. Equipo rojo, es vuestra oportunidad para iniciaros en el programa de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro, Alien Vision. Equipo amarillo. ¿Bailar? ¿Bailar? Vamos a ver. Pues sí, bailando hip hop. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Enhorabuena, enhorabuena. 50 puntos tenéis ahora. Veamos, por favor, la resolución del videoclip sin la vista del alienígena. Ahí está, bailando. Muy bien. Muy bien, un acierto, equipo amarillo, tenéis 50 puntos. De acuerdo, seguís con el control de Benito. Chicos, decidme, ¿dónde queréis que vaya Benito? Bueno, pues como nos seguimos hacia la derecha. ¿Seguimos hacia la derecha? Benito, vete a la derecha. ¡Viene a rato! ¡Vamos a ver! ¡Yeah! Bien, vídeo reto. Ven, ponte aquí, tú ponte aquí a este lado y tú ponte aquí a este otro mío. Muy bien, vídeo reto. Como ya sabéis, el vídeo reto da la oportunidad de ganar unos cuantos puntos frente a los mandos de un videojuego. Decidme, chicos, ¿cuál de vosotros dos va a jugar? Juega él. ¿Tú vas a jugar? Sí. Muy bien, entonces tú agárrate aquí a la pizarra. Muy bien. ¿En cuál de estas máquinas quieres aceptar el reto? ¿Ruedas de fuego, invasores de Andrómeda, el tesoro de los gnomos, Odisea Lunar o pájaros de acero? ¿Dónde? El tesoro de los gnomos. ¿En el tesoro de los gnomos? Pues bien, vamos para allá. Bien, ven aquí, no te vayas, no te me escapes, ven aquí. Vamos a ver, no te pongas a jugar todavía, ahora te dejaré jugar, ahora te dejaré jugar. Ahora de momento que nos vean tus padres. Vamos a ver. Tú vas a apuntar, o apostar mejor dicho, una cantidad entre cero y la suma total de puntos que tenéis en vuestro marcador en favor de que tu compañero supere el reto. Si lográis superar el reto, los puntos se sumarán en vuestro marcador. Si no lo lográis, pues lógicamente restaremos esos puntos y además perderéis el control de Benito, ¿de acuerdo? Ahora, antes de apuntar, quiero que te acuerdes de que nadie más que tú debe saber lo que vas a apuntar y luego después, como lo voy a enseñar a cámara, quiero que me lo escribas muy grande, ¿de acuerdo? Muy bien, tienes 3 segundos para hacerlo y hazlo ya. Bueno, vamos a darle un puntito más. ¿Ya? Ya. Ya está. Muy bien. Pues ahora a ti te voy a explicar cuál es tu reto. Aquí, en el Tesoro de los Gnomos, el reto consiste en hacer que el gnomo consiga 1000 puntos recogiendo monedas. Cuidado porque el bosque del gnomo está lleno de trampas. Tenéis 30 segundos para superar el reto y esos 30 segundos van a comenzar a partir de... ¡Ya! Muy bien. Se me quedan dormidos, ¿no? Se me quedan dormidos. Muy bien, 16 segundos, estoy saltando. ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguido! ¡Lo conseguido! ¡Lo conseguido! ¡Lo conseguido!
Vamos a ver, no te vayas. Todo el mundo aquí a fichar. Vamos a ver cuánto confiaba en uno en el otro. 5 puntitos. Muy poco. Vaya vergüenza. ¿Y esto es tu compañero? Pero bueno, en fin, vamos a ajustar los marcadores y iros a vuestro puesto. Dame el rotulador que es mío. ¡Vamos! Bien, como hemos visto, el equipo amarillo acaba de superar el reto. Tan solo han ganado 5 puntos. Rácano. Pero no importa, siguen con el control de Benito. Y ahora, chicos, decidme, por favor, Jaime y Daniel, ¿dónde queréis que vaya Benito ahora? Hacia abajo. Benito, vete para abajo. ¡Toma premio! Muy bien. Ahí está la animación. Muy bien. Ya podéis gozar de la música en todas sus manifestaciones con estos dos radiocasetes de puro alucine. Los modelos más avanzados del mercado con doble cassette, radio y compact disc incorporados en un mismo aparato. Muy bien, Jaime y Daniel. Qué emoción. Oye, ¿escucháis mucha música o no? Venga, hombre. Bueno, pues nada, seguís con el control de Benito. ¿Dónde os gustaría que fuera ahora? A la derecha. Benito, vete a la derecha. ¡Oh! Eso me suena enemigo. Lo siento, Jaime y Daniel, pero habéis topado con un enemigo de Benito. Vaya jugarreta que le ha hecho el Tibu machaca a nuestro queridísimo amigo Benito. Vaya dolor de cabeza que le va a dar a este ahora. Pues nada, habéis perdido el control de Benito, el cual pasará inmediatamente al equipo rojo. Y ahora es vuestra oportunidad para meteros en el programa de hoy. Muy bien, equipo rojo, Alberto y Víctor, ¿dónde queréis que vaya Benito ahora? A la derecha. Benito, vete para la derecha. ¡Cuestión pop! Muy bien, manos en los tumbadores. Mucha atención. Equipo rojo, ahora es vuestra oportunidad para meteros en el programa y si acertáis estaréis al ladito de la meta, ¿ok? Y como ya sabéis, esos son 50 puntos en esta primera etapa. Muy bien, cuestión pop. El primero que pulse y dé la respuesta acertada ganará 25 puntos y el control de Benito. ¿De acuerdo? En cuestión pop os puedo formular hasta 3 preguntas consecutivas siempre y cuando no hayáis sido capaces de responder correctamente a las primeras 2. ¿De acuerdo? Muy bien, atención a la pregunta. ¿Cómo se denomina la concentración grande de peces que se desplazan juntos, como las sardinas y los atunes? ¡Ya! ¿Equipo amarillo? Banco. ¡Sí, señor! ¡Banco es la respuesta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 25 puntos más para el equipo amarillo, que ahora tiene 80 puntos y el control de Benito en un momento muy preciado. Equipo amarillo, Jaime y Daniel, ¿dónde queréis que vaya Benito ahora? A la derecha. A la derecha, por supuesto. Benito, vete a la derecha. ¡Meta! Muy bien, equipo amarillo. Habéis conseguido llevar a Benito a la casilla de meta. Y esa hazaña en el primer asalto significan 50 puntos más para vosotros. ¡Enhorabuena! Vamos a ver, ¿cómo ha quedado el panel? Ok. Nos hemos visto con un enemigo, pero también hemos sacado un premio de la manga. Así que esta aventura nos ha salido también hoy bastante relajadilla. Muy bien, pues nada, vamos a resumir marcadores. Equipo rojo, tenéis 0 puntos. Pero no importa, ¿dónde están los aplausos? ¡Vamos! Equipo amarillo, tenéis 130 puntos. Pues ya estamos preparados para comenzar este segundo y definitivo asalto. Cada vez
queda menos para entrar dentro de la zona de juego, el auténtico planeta de los videojuegos. ¿Cuál de estos dos equipos entrará en la zona? Todavía todo está por ver. Pero de momento, como he dicho antes, comencemos este segundo asalto y nada mejor para hacerlo que una nueva confrontación ante la patrulla antivirus. Muy bien, el objetivo de esta segunda confrontación es para determinar el turno para comenzar la segunda aventura de Benito. Salvo que ahora lo que quiero es que jueguen los dos que no jugaron en la primera confrontación. Así que venid rápidamente corriendo para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, muy bien. Venga, no se están derrotero. Ahora es vuestra oportunidad para vengaros, ¿de acuerdo? Muy bien, patrulla antivirus. Como ya sabéis, tenéis que adentraros en el cuerpo de un ser humano contaminado con virus malignos de los extraterrestres, ¿ok? Tenéis 30 segundos para hacerlo y quien se cargue más virus en ese tiempo se llevará 50 puntos ahora y el control inicial de Benito para su equipo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Muy bien, esos virus, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, rojo. Muy bien, 25 puntos en un empate, 50 puntos el equipo rojo. Así, 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 75 puntos el equipo rojo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 16 segundos, 20 segundos quedan. Vamos, tranquilidad, tranquilidad. Apunte, apunta, vamos, vamos, vamos. 10 segundos nos quedan, 75 puntos el equipo rojo, 50 puntos el equipo amarillo, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y tenemos, 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 tenemos un empate. Muy bien, pues cuando nos sale un empate en la primera confrontación, o en la segunda, como es este caso, tenemos que recurrir a la pregunta de reserva para determinar cuál de los dos equipos se lleva el control inicial de Benito y los 50 puntos que están en juego. ¿De acuerdo? Así que, equipos, poned mucha atención porque el control de Benito y los 50 puntos están en juego. ¿De acuerdo? Atención. ¿Quién era el cantante del grupo Queen? ¿Ya? ¿Equipo amarillo? Freddie Mercury. ¡Freddie Mercury! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡All right, all right! 50 puntos para vosotros. Muy bien, seguimos adelante con el juego. Acabas de ganar 50 puntos para tu equipo y además el control inicial de Benito. Así que es el momento de averiguar dónde se va a meter nuestro curioso amigo. Pero antes os voy a explicar que en esta segunda ronda o segundo asalto, ahora cada acierto se premia con 50 puntos y que los enemigos de Benito siguen ahí arriba. Así que tened cuidado dónde movéis a nuestro curioso amigo. Pero bueno, sin más, por favor, Greta, dinos dónde se va a meter Benito ahora en esta segunda aventura. Benito visitará la isla de la calavera, un lugar donde el pardillo que entra jamás regresa para contarlo. De eso se ocupa personalmente el bucanero Patachula. Si lográis llevar a vuestro amigo a la meta, sumaréis al marcador 100 puntazos. ¡Adelante, Benji! Muy bien, gracias, Greta. Gracias, Greta. Muy bien, pues como habéis visto, nos vamos a la isla de la calavera en este segundo asalto. Y bien, equipo amarillo, Jaime en particular, acabas de ganar 50 puntos para tu equipo. Vamos a ver, ¿dónde queréis mover a Benito ahora? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Benito, vete para arriba. ¡Crece, crece! Muy bien, muy bien, muy bien. En esta prueba se trata de identificar rápidamente la acción que va creciendo en la pantalla. ¿De acuerdo? Esto es tierra de nadie, así que equipo rojo, ahora es vuestra oportunidad para iniciaros y conseguir el control de Benito para empezar a saldar diferencias entre el equipo amarillo. ¿De acuerdo? Así que vamos, inmediatamente vamos a ver. ¡Crece, crece, crece! ¿Equipo amarillo? ¿Sí? ¿Una piscina? ¿Una piscina? No, lo siento. ¿Equipo rojo? Ni idea. Bueno, pues sigamos viendo la acción, pues. ¿Equipo amarillo? Un partido de waterpolo. ¡Sí, señor! ¡Un partido de waterpolo! Jaime, estás increíblemente imbatible hoy. 50 puntos más para el equipo amarillo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos, por favor, la resolución de esta acción. ¿A quién crece, crece?
Como veis, es un partido de waterpolo. Efectivamente, Jaime, hoy estás de verdad que, vamos, es que ni tocarte. Pues nada, seguís con el control de Benito, tenéis 230 puntos. Y nada, ¿dónde queréis que vaya Benito ahora? Hacia arriba. Hacia arriba. Benito, vete para arriba. Y tenemos Video Reto. Muy bien. Video Reto, ven para acá. Venga, venga. Vamos. Muy bien, aquí de nuevo en Video Reto. Como sabéis, esta es la oportunidad para ganar unos cuantos puntos delante de los mandos de un videojuego. Como antes ha jugado este caballero, ahora va a jugar Jaime, ¿verdad? Muy bien, agárrate a la pizarra. Y muy bien, vamos a ver, Jaime, momento, no te vayas, Jaime, no te vayas tampoco. Como antes han jugado en el Tesoro de los Gnomos, ya no se puede jugar en ese juego. Pero aún queda Ruedas de Fuego, Invasores de Andrómeda, Odisea Lunar y Pájaros de Acero. ¿En cuál de estas máquinas quieres aceptar el reto? En Pájaros de Acero. ¿En Pájaros de Acero? Vamos para allá, vamos. Vamos para allá, tranquilo, tenemos tiempo para llegar. Muy bien, ahora vamos a ver. Vas a apostar, como ya sabes, una cantidad entre cero y la suma total de puntos que tenéis en vuestro marcador, que son muchos. Así que a ver qué haces. Y nada, ya sabes, si supera Jaime el reto, los puntos se sumarán. Ven aquí, Jaime, no me seas rebelde, por favor. Los puntos, que si no me distraes, los puntos se sumarán en vuestro marcador. Si perdéis el reto, pues nada, tendremos que quitaros los puntos, ¿ok? Pero tenéis una ventaja sobrada y muy relajada, así que puedes apostar lo que quieras. Tienes 3 segundos para hacerlo y escríbelo bien grande, ¿ok? 1, 2 y 3. ¡Ya! Bueno, le daré 3 segundos más porque he tenido unos problemas. Lo siento, lo que he visto es demasiado pequeño. Escríbelo un poco más grande. Que luego lo tengo que enseñar a cámara. Muy grande. Eso está mejor. Vale, ok. Muy bien, Jaime, vamos a ver cuál es tu reto aquí en Pájaros de Acero. El reto consiste en que vuestro avión derribe a sus enemigos y finalmente venza al poderoso avión nodriza. Disponéis de 30 segundos para superar esta hazaña. Y estos 30 segundos se van a iniciar a partir de ya. Buen despegue. A ver el ánimo del equipo amarillo. Vamos. Ok. Ahí acabo de ganar el avión. Muy bien. Vaya Jaime. Veo que lo tuyo es alucinante. Jaime. Ay, te han pillado, Jaime. No importa, todavía te quedan 10 segundos. Vamos. A ver. Ahí está el avión nodriza. ¿Podrás con el avión? Vamos a ver, Jaime, 0 segundos. ¡Y lo conseguiste! ¡Muy bien! Vamos a ver cuántos puntos ha apostado su compañero. No sé si se ve bien, todavía lo ha escrito un poco pequeño. ¿Lo veis bien? ¡30 puntos! ¡Muy bien! ¡Dale el rótulo, por favor! ¡Iros a vuestros puestos! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! Muy bien, equipo amarillo, hoy estáis invencibles, quiero decir. Pues nada, Jaime, acabas de ganar unos cuantos puntos más para tu equipo. Seguís con el control de Benito, pero antes vamos a ver cómo está el panel de Benito. Aún quedan 3 o 4 casillas antes de llegar a la meta. Todavía no está todo decidido, equipo rojo. Tranquilos, todavía hay oportunidades para poder saldar las diferencias. Pero de momento el equipo amarillo, sigue con el control de Benito, así que... chicos, Jaime y Daniel, ¿dónde queréis que vaya Benito ahora? A la izquierda. A la izquierda. Benito, vete a la izquierda. Y tenemos... ¡Toma premio! Muy bien, equipo amarillo. Si os gusta inmortalizar las aventuras que viváis fuera de la realidad virtual, estáis de enhorabuena, porque estas cámaras de bolsillo con zoom incorporado ya son vuestras. ¡Enhorabuena! Muy bien. Pues nada, un fabuloso premio. Tenéis 260 puntos. Seguís con el control de Benito. Y nada, lo normal. ¿Dónde queréis que vaya Benito? Hacia arriba. Hacia arriba. Benito, vamos, para arriba. ¡Uy! ¡Enemigo!
Lo siento, pero el bucanero Patachula os acaba de frenar vuestra... Acaba de frenar vuestra inercia, equipo amarillo. Pero bueno, equipo rojo, ahora sí que es vuestra oportunidad. El equipo amarillo acaba de perder el control de Benito por toparse con un enemigo. El control de Benito es vuestro. Y ahora sí que es vuestra oportunidad para empezar a participar aquí un poquito. Equipo rojo, ¿dónde queréis que vaya Benito ahora? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Benito, vamos para arriba. Y tenemos cuestión pop. Muy bien, manos en los tumbadores. El primero que pulse y dé la respuesta acertada ahora se va a llevar 50 puntos y el control inicial de Benito. Esto es muy decisivo, muy decisivo, muy decisivo. Equipo rojo, si aquí no acertáis, os vais a llevar 0 puntos y eso va a ser un total desastre para vosotros. Así que mucha atención, pero no os pongáis nerviosos, ¿de acuerdo? Mucha atención. Aquí ahora os voy a formular una pregunta con 3 opciones diferentes. Así que hasta que nombre las 3 opciones, que nadie haga nada. ¿De acuerdo? Escuchad con atención. ¿Qué cineasta dirigió la primera entrega de la película Tiburón? A. Ridley Scott. B. Steven Spielberg. C. George Lucas. ¡Ya! ¿Equipo rojo? Steven Spielberg. ¡Steven Spielberg! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, equipo rojo! ¡Muy bien! ¡Dónde está la emoción! ¡Por fin, por fin! No sé. ¡Muy bien, muy bien! ¡Por fin, equipo rojo! ¡Enhorabuena, Alberto y Víctor! ¡Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena! Ok, acabáis de ganar 50 puntos. ¡Bienvenidos, bienvenidos, armados marcador! ¡Bienvenidos a los marcadores! Tenéis el control de Benito. Y ahora, pues mira, a ver, ¿dónde queréis que vaya Benito? Hacia arriba. Hacia arriba, Benito. ¡Este para arriba! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Equipo rojo, equipo rojo, equipo rojo! ¡Ahí estamos! ¡50 ahí! Acabáis de llegar a la casilla de meta y equipo rojo, esa hazaña en el segundo asalto significan 100 puntos para vosotros. ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Venga, vamos a ver ese panel. Ok, han quedado... Bueno, hemos cargado un enemigo, un premio, igual que en el primer asalto, así que la cosa ha sido también bastante sencilla para navegar a través de esta segunda aventura. Pero en fin, vamos a resumir marcadores. Equipo rojo, tenéis 150 puntos. Equipo amarillo, vosotros tenéis 260 puntos. Eso está mejor, eso está mejor, eso está mejor. Muy bien, pues lo siento, equipo rojo, esta vez no vais a penetrar en la zona de juego. Pero no importa, no importa, no importa, porque de aquí, en zona de juego, aquí en zona de juego, nadie se va con las manos vacías. Y por lo tanto, a vosotros os ha correspondido este fabuloso premio. El futuro del sonido digital ya está en vuestras manos, gracias a estos 2 fabulosos cassettes digitales. Lo último de lo último, el formato de vanguardia que os permite, de una vez por todas, grabar vuestros compactos discs en una cinta sin pérdida alguna de calidad. Pero no tenéis vuestras viejas grabaciones, porque estos aparatos también reproducen los cassettes convencionales. ¡Enhorabuena y bienvenidos a la era digital! ¡Enhorabuena, enhorabuena, Alberto y Víctor! Un aplauso para ellos, por favor, antes de despedirnos. Un aplauso muy caluroso, muy caluroso. Habéis hecho una batalla muy digna. All right, all right. Pues nada, equipo amarillo, venid para acá. Acabáis de ganaros la oportunidad de jugar dentro de la zona de juego. Y eso es una hazaña, eso es una hazaña que no lo consiguen todos, no lo consiguen todos. Ok, pues nada, chicos, estáis aún a tiempo de renunciar, porque yo sé que lo de entrar en la zona de juego es una cosa muy peligrosa y no todos van a ser capaces de superar las pruebas que hay dentro. Pero vosotros dos, ¿qué? ¿Os atrevéis o no os atrevéis? Sí. ¿Sí os atrevéis? Sí. ¡Di que sí! ¡Un aplauso para ellos! ¡Di que sí! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! Pues muy bien, mientras vosotros dos os vais equipando para la misión, vamos a ver si Reta es tan amable de decirnos y contarnos en qué consiste la misión de estos dos chicos dentro de la zona de juego. ¡Adelante, Reta! En el primer nivel, el objetivo de Daniel es robar los plátanos custodiados por los monos lanzacocos. Debes tocar la estatua sagrada para que aparezca la barra que te permita cruzar la catarata. ¡Sí!
Si cumples con éxito tu misión, ganarás estos dos fantásticos ordenadores 386 para tu equipo, con un disco duro que rompe con todo y un monitor en color superatómico. En el segundo nivel, Jaime recorrerá el Nilo sorteando multitud de peligros. Toca las tres piedras preciosas y esquiva los ataques de todas las criaturas. Mucho ojito con los saltos de las voraces ratas acuáticas. Si logras superar este nivel, ganarás estas dos magníficas impresoras para tu equipo. Todo el universo gráfico a tiro de tecla. Si lográis pasar al tercer nivel, los dos juntos os enfrentaréis a Descerebrator, el centinela brutal. Él intentará por todos los medios que no le arrebatéis sus tres órbitas flotantes. Venced el acoso de su legión de espectros y tocad el reloj de arena que anulará los poderes de vuestros enemigos durante 5 segundos. La victoria total en la zona de juego os conduce al flipante mundo del CD-ROM. Si superáis este tercer nivel, ganaréis estas dos unidades CD-ROM que os permitirán disfrutar de lo lindo con lo último en informática. Audio de calidad digital, búsqueda de datos a velocidad ultra rápida y una capacidad de archivo portentosa. Desde videojuegos hasta programas de ciencias naturales, pasando por una enciclopedia impresionante. Para que veas y oigas. Buena suerte. Muy bien, pues ya estamos preparados para entrar en la zona de juego. ¿Dónde están mis guerreros? ¿Dónde están? Aquí están, fuerza para aquí y fuerza para el otro lado. Ok, ¿estamos preparados para entrar? Sí. Venga, pues nada, para adentro, vamos a abrir las puertas, chicos, y mucha suerte. Ahora. Muy bien, Daniel y Jaime, veo que ya estáis en posición, por lo tanto tenéis 60 segundos para superar esta prueba y que los dioses del ciberespacio estén con vosotros. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver, Daniel, esos plátanos, muy bien, hay que robar plátanos. Venga, vamos a robar plátanos. Bueno, ahí está tu vida, la estatuilla, la varilla mágica, cruza bien el agua, muy bien. Y muy bien, misión cumplida. Ok, vamos, Jaime, dale la salida. Muy bien, ahí está, por el medio, bien agachado. Recuerda que quieres tres piedras preciosas quieres. A ver, vamos a ver, ahí está la primera piedra, salta con el brazo bien alto, muy bien, aquí tienes una piedra. Ahí te ha pillado, te ha arrastrado un poco de energía el pájaro, pero no importa, cuidado con la rata. Mira, pilla la piedra, vais, muy bien, Jaime. Cuidado con la rata, a ver, un poco de energía, ahí está, ahora más bien, Jaime, a ver, esta otra piedra. Y muy bien, misión cumplida, arranca ya, sube, agachado, bien agachado, como si fueras un geo, bien agachado. Una primera órbita flotante, vamos, ¿dónde está la órbita? Corre rápidamente, para el otro lado. Rápidamente para otro lado, en la otra órbita. ¡Ay! Se os acaba. 10 segundos quedan. Vamos rápido, chicos. Dale, vamos. 7, 5, 4. ¿Dónde está una órbita? 3. ¡Ay! 2, 1. Y. Lo siento. Juego terminado. Lo siento. Casi lo superáis. Pero al final se os ha agotado el tiempo. Bueno, las cosas son así. No os preocupéis, chicos, ni nada. Venga, venid para acá rápidamente. Vamos. Venga, vamos, Daniel. Vamos, Jaime. Sal de ahí. Corre. Fuerte para aquí. Fuerte para otro lado. Venga, chicos. Seguid siendo campeones. Bueno, a todos vosotros os espero. Claro, todos los que estáis al otro lado del ciberespacio, aquí en Zona de Juego. Nada, chicos. Venga, conmigo. Un saludo psicotrónico.